Hola, soy Neylan Chico. Estos programas son el resultado del Laboratorio de Contenidos Digitales Convergentes Pacífico en Clave Digital del Ministerio de Cultura. Hoy el turno le corresponde a una joven barroca, crespa, alegre, como ella se define, quien nos hablará de la estética en el teatro, en la ciudad y otras cosas más. Bienvenidas y bienvenidos. Narramos en colores lo que vemos, desde Chocó hasta Nariño. Pacífico Cromático es un espacio digital para explorar estéticas visuales del Pacífico colombiano. Bueno, mi estética, pues yo algunas veces suelo ser como muy barroca, es decir, que me he visto como muy aparatosa, otras veces me he visto muy tranquila. Sí me gusta mucho jugar con mi cabello, pues yo soy crespa, me lo puedo planchar, me hago trenzas, me hago moña, me hago de todo. Pero casi siempre utilizo como ropita cómoda, me gusta estar así parchadita, comodita. Parchadita. Parchadita. Comodita y bien crespita. Mi nombre es Alejandra Grisales, tengo 27 años, vivo aquí en la ciudad de Cali. Me considero una mujer alegre, extrovertida. Me gustan mucho las baladas, me gusta el arte y nada, esta soy yo. Bueno, pues para mí la estética depende, digamos, como del contexto. Yo pienso que es como la evolución de las ideas. Digamos, en cuanto a lo cotidiano, entonces encontramos los salones de belleza, los sitios donde las mujeres se van a hacer, digamos, como sus tratamientos físicos. Ya en el arte, pues digamos, es diferente porque, por ejemplo, cuando se presenta una obra de teatro, normalmente hacemos alusión a que la estética puede ser el ambiente en el que se mueve la obra de teatro, pero también es cómo afloran los sentimientos del espectador al ver la obra de teatro. Bueno, pues para mí la estética caleña tiene que ver con el pan de bono, ¿viste? Con el pan de bono, digamos con el acento caleño, mira, ve. Pues nosotros los caleños somos muy alegres, muy extrovertidos. Esa estética que tenemos aquí en Cali, que es el carnaval, el baile, la salsa. Para mí la estética urbana es, digamos, como la evolución de la infraestructura que tiene la ciudad, ¿no? De la quinta para allá y qué sé yo, de Confandi y del Prado para acá Oriente, que se ve totalmente diferente. La estética afro para mí es completamente diferente a la estética caleña. Digamos, lo que hablábamos ahorita en la estética caleña casi siempre es muy colorida, que digamos en la estética afro también es muy colorida, pero para mí es como la representación de rescatar las raíces. No tanto, ahorita pues porque se ha vuelto una moda, normalmente pues uno ve la gente que el turbante, que la ropa colorida, que eso, porque ya se volvió más que todo moda y la estética se vuelve en eso, luego en moda. Pues bueno, para mí, digamos, como la diferencia entre la estética rural y la estética urbana es una percepción muy personal, pero pienso que tiene que ver un poquitico como con la tranquilidad, digamos, como con la tranquilidad que genera lo rural. Bueno, pues nada, esa fui yo, Alejandra Grisales. Narramos en colores lo que vemos, desde Chocó hasta Nariño. Pacífico Cromático es un espacio digital para explorar estéticas visuales del Pacífico colombiano. Para ella, la estética caleña tiene que ver con el pan de bono, con el acento, con la infraestructura y con su gente. Para usted, ¿con qué tiene que ver la estética?
escriba su comentario. Cuéntenos de qué le gustaría que habláramos en este espacio. Y no olvide suscribirse al canal y compartir este video. Hasta la próxima. Narramos en colores lo que vemos, desde Chocó hasta Nariño. Pacífico Cromático es un espacio digital para explorar estéticas visuales del Pacífico colombiano.